Esto, Urdesa procedió a la aprehensión de dos menores de edad, quienes a su vez se les encontró en flagrancia extorsionando a un lógico con 16 años. Ha asesinado a al menos 15 personas desde de 14 años de edad, autor de los tres disparos que cegaron la vida. Vemos a jóvenes, a muchachos adolescentes involucrados en organizaciones delictivas. El adolescente, que apenas tiene 16 años de edad, ha estado inmerso en La familia con la que él vivía eran los abuelos. Y era un muchacho de 14 años. Asesinan a tiros a un menor de edad al sur de Guayaquil. ¿A ti también te causa estupor saber que hay niños en Ecuador que han caído en las garras de la delincuencia organizada? Hemos hecho una investigación de 4 meses y nos ha acercado a los más estremecedores escenarios. Y aunque estés normalizando titulares como este, el problema es más profundo de lo que parece. Que alguien piense en los niños es una escena muy popular de la serie Los Simpson, pero la hemos tomado como referencia para esta investigación por ser el grito de padres, madres, profesores y sobre todo ciudadanos conscientes que conocen la profunda herida que deja en nuestro tejido social el crimen organizado, sobre todo en los menores de edad. Con este trabajo llegamos a testimonios de madres de familia que ven con preocupación cómo los grupos de delincuencia organizada se encuentran en los planteles al acecho de sus hijos. Hemos accedido a maestros amenazados y a estudiantes que nos cuentan cómo se maneja el crimen organizado cerca de ellos para poder captarlos. Nos cuentan todo. Y hoy estamos aquí como el medio de investigación que somos para alertar al Estado de su inacción y pedirle que alguien piense en los niños. Era veces cuando llegó el grado, decía que vendía droga. Pero nadie le creía, pero él así decía. Él tenía 15 años, si no me recuerdo. Él en el grado todo así de manera grosera, decía que iba a la mafia. Todo activo, así la mafia. Y yo me enteré cuando lo mataron, que me dijo un amigo mío de mi grado mismo. Pero él decía que él tenía un tío que era de mafia y ya, pero él le ayudó a entrar a la mafia. En enero de 2024, el mundo fue alertado por UNICEF sobre la vulnerabilidad de los menores ecuatorianos ante el crimen organizado. Fueron los primeros en visibilizar este fenómeno. La entidad no gubernamental cita al Ministerio del Interior para contarnos que al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes se registraron en el país. En 2023, un aumento drástico del 640% con respecto a los 104 casos en 2019. Pero fue la Fiscalía la que terminó de poner los pelos de punta a este equipo periodístico. Con las cifras que nos dieron, nos dimos cuenta de que los delitos cometidos por menores de edad, como robo, tráfico de sustancias, incluso extorsión y también secuestro, se han duplicado y triplicado apenas en los últimos 3 años. La incidencia de la participación de delitos cometidos por jóvenes menores de edad no es ajena a Fiscalía. Desde esa entidad nos llegan estas abrumadoras cifras, donde vemos que Guayas es la provincia más golpeada, con 46 casos en 2021 de robo y 122 en 2023. Todos delitos cometidos por menores. Abuso sexual, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, violación, intimidación e incluso asesinato son la lista de los delitos que Fiscalía entregó a la defensa. Pichincha es la segunda provincia en el ranking. Aquí hay una alarmante cifra de abuso sexual. 19 casos en 2021 y 116 en 2023. La tercera provincia en el ranking país es Manabí. Llama la atención en este cuadro cómo la tenencia y porte de armas solamente tuvo un caso en Manabí en 2021, mientras que para 2023 se alcanzaron 25 casos. En el cuarto lugar está Esmeraldas, con incidencia en los delitos de robo, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias, asesinato y violación. Todos los delitos han tenido un repunte en el último año. En la sierra, la segunda provincia con más incidencia es Imbabura, donde estos delitos tienen un repunte de hasta el 200%. Lo que está ocurriendo hoy es que no hay ningún programa estatal, municipal ni provincial de prevención de las violencias orientado hacia la generación de lazos comunitarios distintos. No le estamos enseñando a nuestros niños a adquirir responsabilidad sobre los actos u omisiones que pueden generar dolor en el otro.
Y claro, hoy tenemos jóvenes que se han organizado de la única manera que saben organizarse, que es en torno a la violencia, y que imponen su gobernanza criminal, no solamente en el barrio abandonado en el que viven, sino también en escuelas y colegios, amenazando, extorsionando no solamente a sus compañeros, a los que les piden generalmente un dólar para que puedan ingresar a clases por día, y también están extorsionando, presionando a sus propios profesores, lo cual es terrible. Ha aumentado la producción de droga, la violencia en bandas, pero ya al pasar del tiempo, mientras tú sigues estudiando, te vas dando cuenta quiénes son los que venden, quiénes son los que manifiestan en bandas. Los que venden siempre pasan fugados, siempre pasan fuera o siempre pasan metidos en los baños, y ese olor ya es durísimo, bro. En cambio, los que son de banda, siempre, como dicen acá, montarla de loco. Van sobrados hablando de que portan armas, o hablando de que tengo tal rango, o soy esto, soy así y no me puedes tocar, o si te metes conmigo ya sabes lo que te va a pasar. ¿Sabes? Soy profesora de un colegio de Milagro. Nosotras sabemos lo que ocurre por causa del crimen organizado y toda esa situación de violencia que atraviesa el país. En nuestras instituciones educativas están reclutando a nuestros niños, a nuestras niñas. Ellas no tienen ni 14 años de edad y ya hacen parte de estas mafias. El colegio donde trabajo está en la costa de Ecuador. Allí ya se registraron atentados de sicarios. Entraron a nuestras instituciones educativas para reclutar a las jóvenes, a los jóvenes, para darles drogas. Nos encontramos vendiendo, consumiendo, pero nosotras no podemos tan siquiera tocar sus mochilas, porque como los padres y las madres de familia son conocedores de todo esto, llegan a denunciarnos a la Junta Cantonal si actuamos. Las niñas y los niños son presa fácil de las mafias. Te pintan a ayudarte. Si tienes carencias en tu hogar, te ofrecen dinero para que tu mamá te saque adelante. Apoyo lo que no tienes tú en tu hogar. Entonces son maneras donde ellos se acercan y captan a los niños. Es la necesidad que tienen ellos en casa. Por ejemplo, hay niños que tienen necesidad de afecto. Padres que ya andate solo al colegio, ya tienes ya. Yo ya me libro de esa responsabilidad y no los acompaño. Y a veces hay chicos que no ingresan al colegio. Están fuera de la institución con otros chicos más grandes que ellos. Estamos conscientes, son unos niños que están en una edad demasiado manipulable. Son conflictivos, no les tienen paciencia, son hiperactivos. Son niños que no se dejan. Entonces eso les llama la atención bastante. Las mafias les dan dinero. Hay estudiantes infiltrados. Nosotras estamos conscientes de ello. Desde las cámaras que tiene nuestro colegio podemos ver cómo vehículos de alta gama van a recoger a los jóvenes que son reclutados. Esas bandas, esas mafias, son los que hoy han sido reconocidos como terroristas. Tenemos reportes de presunción de estudiantes que pertenecen a grupos de delincuencia organizada. Estos han sido tramitados por la fiscalía. Y mientras no tengamos una... digamos, resolución de una instancia legal, esto sigue siendo presunción. ¿Qué pasa cuando se presume que un estudiante es presuntamente miembro de un GDO? ¿No? Tenemos un protocolo de infracciones en las instituciones educativas, que es un protocolo interministerial en conjunto con la policía, ¿no? Cuando hay una presunción de un delito, ¿no? La autoridad educativa, el docente, ¿no? Hacen una... informan sobre esta situación al ente competente, en este caso la Policía Nacional. Se genera un proceso investigativo y lo que idealmente sucede es que se desarticulan, digamos, a quienes están atrás de esta chica, de estos chicos que presuntamente están dentro de un GDO. Educación reporta, además, dentro de las aulas y cometido por menores de edad, 4.740 casos de violencia física y 3.456 de violencia psicológica. Solo la zona 8 presenta 774 casos de violencia física y 629 de violencia psicológica. Es doloroso porque sabemos de suicidios, sabemos de asesinatos de esas jóvenes que eran parte de nuestras clases. Quizás todo tiene que ver por una falta de cuidado de la familia, por una falta de control en la crianza.
En eso también uno tiene que fijarse, en los cambios en la conducta de nuestros niños. Siempre es la observación directa, tanto en la casa como en la escuela y con los docentes y nosotros como los tutores, como los orientadores. Entonces, darles la confianza y la apertura para que ellos hablen y no que cualquier cosa que ellos nos digan nos vamos a enojar. No, tenemos que tener la paciencia porque si no escuchamos a nuestros hijos, si no les damos esa apertura para que ellos confíen en nosotros, entonces ellos no nos van a comentar nada de esas cosas y vamos a estar al margen de eso. Los padres son los que... las autoridades para ellos, pero si esas autoridades están de ese momento tan ya contaminadas, ya ellos quedan deben quedar inhabilitados como padres de familia, ya deben de encargarlo a una entidad del Estado también que acoja a estos niños, porque si no, esos niños van a tener un futuro inevitable. Ya en el informe de enero, UNICEF advertía de otro espectro de la violencia, el de los maestros y directores de escuelas amenazados. Saberlo desde lejos no es igual a vivirlo. Resulta que dentro de la institución me topé con la novedad de estudiantes que consumían sustancias sujetas a fiscalización dentro del aula. Esta situación se salió de control cuando ya no permití que esto pasara, porque ya lo fui cortando poco a poco. Ya no permití que esto pasara. Y bueno, había un ambiente normal, como cualquier otra institución educativa. Hasta que de pronto fui abordado por dos sujetos en motocicleta dirigiéndome a mi trabajo. De hecho, estas personas ya conocían donde vivía, porque me abordaron a unos 500 metros del departamento donde yo vivía. Bueno, las amenazas, pues tú ya sabes que van, vienen, y todo lo que me dijeron. Y lo único que me dijeron es que si continuaba realizando las mismas acciones que estaba realizando dentro del colegio, no iba a pasar de ahí. Yo recibí llamadas telefónicas de las personas estas que me estaban amenazando, no sé cómo consiguieron mi número, indicándome que lo único que querían era que me vaya. Que si lo que yo había hecho creían que me iba a salvar, que me estaba equivocando. Es decir, ellos conocían y sabían que yo había puesto una denuncia. Nosotras conocemos de un plan de contingencia donde hay que acudir a la policía, al DINAPEN. Pese a todo, no estamos preparadas para los atentados de terroristas, de sicarios que nos amenazan a través de llamadas, de mensajes de texto. Yo particularmente recibí amenazas. Un estudiante estaba molesto porque intenté disciplinarle. Un colega mío recibió amenazas. Otros compañeros incluso tienen resguardo policial. Esas son las circunstancias en las que se encuentran nuestras instituciones educativas. Y es lamentable que a los más indefensos los atrapen en estas redes y los conviertan en personas de peligro para nuestra sociedad. Este escenario se repite en varias provincias y causa conmoción entre los docentes. Lo que escucharán a continuación es un extracto del personal académico de varios colegios de Guayaquil. En estos se aborda esta problemática. Por seguridad, hemos cubierto los rostros de los maestros. ¿Por qué vulnerabilidad dentro del colegio? Porque hoy en día existen estudiantes que ya no son netamente solo estudiantes, sino también son estudiantes y pertenecen a diferentes bandas. El sistema de armas, tanto dentro como fuera, porque dentro de la institución educativa hay estudiantes que llevan armas. Entonces, ¿cómo no sentirnos en vulnerabilidad en ese aspecto, no? Han llegado las bandas, han querido traer armas, o sea, realmente el nivel de riesgo que se vive y la balacera a diario, que tienen que tirar del piso, como si no te caigan una bala, que al entrar y salir porque hay guantes. O sea, es mi realidad y creo que la de muchos compañeros al piso. Entonces, de esta manera, pues, realmente somatizamos, empezamos a tener malestar, gastritis, nos enfermamos. Pero también, más allá de eso, es que en lo personal, quizás muchos no queremos ir al trabajo, no porque no nos guste el trabajo, pero porque, no sé, nos sentimos vulnerables, porque quizás salimos de la clase pero no sabemos si ese día vamos a regresar. No sentimos como garantía alguna por parte del instituto, por parte de la fiscalía, porque es todo como mucha burocracia y que realmente nos sentimos solos. Tenemos un reporte de cuántos docentes han sido amenazados. Tenemos un reporte de 146 docentes amenazados en la zona 8. ¿Lavo el docente es amenazado?
¿no? Reporta a la autoridad educativa institucional, al rector, en este caso. Y el rector comunica inmediatamente a la dirección distrital y se pone la denuncia en la fiscalía. Adicionalmente, hay otro proceso de denuncia, ¿no? La ADI y los docentes que, por cualquier razón, quieren hacerlo de forma anónima, reportan al 1-800 delito. Y tenemos con el Ministerio de Interior una estrategia que se llama el Plan Nacional Escuelas Seguras, ¿no? Dentro de este Plan Nacional Escuelas Seguras, que ahora lo estamos transformando en esta gestión al plan, al Programa Nacional de Comunidades Educativas Seguras, lo que estamos generando son procesos de protección más comunitaria. De acuerdo al mismo ministerio, los niños miembros o con sospechas de ser influenciados por un GDO son reportados con la policía y se articulan varias unidades para llevar este caso. Al parecer, a las madres no les basta esto para estar tranquilas. ¿Qué esperas como mamá? La garantía de que mi hijo va a estudiar y no le va a pasar nada. Es verdad, no podemos prohibir al, digamos, el delincuente, al chico de una banda, que se supere, porque todos tenemos derecho a superarlo. Pero sí debemos separar eso, porque donde hay algo malo, también estamos haciendo que se dañe el resto de niños. Debemos separar eso. Y ser conscientes que si nosotros queremos que nuestros hijos se guíen por el bien, demostrarles y juntarlos con personas que no tengan ese mundo. Muchas gracias, porque esto es una apertura como para que prácticamente lo que no sale en las noticias, que es un tema muy aislado, solamente dicen las cosas superficialmente. Pero la realidad es otra. Mi profesión, pues hay personas, muchachos, adolescentes que van con heridas, con cuchillo. Entonces, a veces falta más de comunicación a veces entre los padres. Herido, avaliado, en pandillas. Entonces, todo eso yo le hago conocer a mí. Porque cada vez que va un joven herido, uno como madre se identifica, ese joven puede haber sido mi hijo. Quizás, qué sé yo, nosotros veníamos un rango de chicos de banda, qué sé yo, a partir de los 20 o 19 para arriba. Ahorita no, ahorita vemos de 12, 13, hasta niños chiquititos que a veces los padres los utilizan para que vayan a vender droga. Pero los lineamientos para tratar esta problemática desde el ministerio tampoco es bien visto por los maestros. Conocimos el testimonio de una profesora en Guayas que, por cumplir con el protocolo, debió ir a buscar a una alumna presuntamente involucrada con miembros de GDO. Esto nos contó. Fuimos a buscarla a un barrio peligroso. Es parte del protocolo de educación, pero la verdad tuvimos mucho miedo. Salió un muchacho a decirnos que mejor nos fuéramos si no queríamos tener problemas. No hay garantías para esto. Esa niña es pareja de un miembro de GDO y ya no va a estudiar. De repente comienza a naturalizarse toda una serie de prácticas y de comportamientos y de códigos. Y si tú no haces parte de esto, eres más bien como el que está fuera de la caja. Todas estas personas están en una saturación bárbara y a la vez en un círculo vicioso porque ellas no pueden seguir los protocolos que están definidos en las instituciones educativas o en el Ministerio de Educación, ya que conviven con él o con la verduga. ¿Qué nos saca de aquí? Mostrar la cara, hacer presencia, tomar el espacio público, articularnos entre todas las bases de la sociedad para decir que no tenemos miedo, aun cuando lo tengamos. O sea, es como también un tanto un juego perverso. Si nosotros damos el brazo a torcer, simplemente estaríamos dando por sentado una derrota. Insertarlo en sociedad es una labor que se hace generalmente dándole razones para vivir. Es decir, escuchándolo. Es decir, diciéndole, a ver, ¿te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta boxear? Que de pronto no te gustan tanto las matemáticas porque de pronto tiene discalculia. Hay que buscar cuál es su verdadera vocación ante la vida. Buscarlo es encontrar su verdadera identidad, es escucharlo. Trabajar en reconstruir el tejido social no debe ser solamente poema, no debe ser solamente retórica. Había que hacer un esfuercito y traer a algunos expertos, fundamentalmente europeos, porque ellos ya han vivido esta cultura, porque ellos ya vivieron esta historia, ¿ok? Para que nos empiecen a ayudar en el desarrollo de planes de política criminal integrales. Si tú empiezas el plan ahora, los resultados los vas a ver en 6 meses, resultados mínimos. Algunos resultados interesantes en 4 años.
pero hay que empezar ahora aunque nos duela. Esto es algo que está afectando el tejido social y no va a parar si nosotros no iniciamos ahora. Yo nací en Ibarra, pero toda mi vida me he criado en la ciudad de Quito, en el sector de Carapungo. Ahora es un lugar donde ya encontramos o de cierta forma se visualiza este tema de las captaciones externamente fuera de las instituciones educativas. Creería que es un poco más peligroso de lo que era antes. ¿Cómo ellos fortalecían o mentían a través de estos falsos liderazgos, de estos falsos, estas falsas figuras de poder? Que de cierta forma oprimía a sus reclutantes y de cierta forma también creo que existía algún tema de manipulación psicológica. ¿Cómo el sistema normaliza toda esta captación y de alguna forma no busca reestructurarlo? Entonces creo que es partir desde estas primeras captaciones, identificar estas captaciones y crear un sistema de reforma. Un sistema de reforma que busque salvaguardar y reinsertar o normalizando los deberes del estudiante. Nosotros conocemos por redes sociales, por denuncias que han pegado de forma particular y nosotros nos encontramos fiscalizando este tema. Y este tema, ténganlo por seguro, Blanca, que es un tema que vamos a estar monitoreando y dándole seguimiento. Así que agradecerles también por el trabajo que ustedes hacen. Seguramente desde la Comisión de Educación estaremos pendientes para tomar esta información e interpelar a las distintas autoridades que nos puedan brindar prontas soluciones para que los niños, las niñas y los adolescentes vuelvan a estar seguros dentro de las aulas de clase. Y con todo este complejo escenario, la deserción escolar pasa factura. Ya en el gobierno anterior, la Unión Nacional de Educadores alertó en julio de 2023 que un total de 1.326 niños y adolescentes abandonaron las escuelas y colegios para unirse a la delincuencia. En el año lectivo 2023-2024, Educación reporta 64.024 estudiantes menos matriculados en la Costa y Galápagos, mientras que en la Sierra no se matricularon 38.238 estudiantes. Así, mientras el Estado intenta sortear de forma equívoca esta irrupción violenta en la vida de los niños del Ecuador, el crimen organizado entra como una sombra que acaba con su inocencia. Siendo un niño de la escuela, es divertido estudiar, jugar con tus compañeros así de niño, jugando pelota, pero a veces ya no. Habían cosas así de bala. Me siento mal porque me ha afectado las cosas que está pasando.